Ok, entonces la idea de esta semana es que estudiaran la ecuación de estado del gas ideal. Espero que ya hayan leído algo al respecto. También les dejé ahí un video. Pues vamos a ver eso rápidamente. Y realmente lo que quería hacer hoy pues, es ver aplicaciones de esto, ver ejercicios. Entonces vamos a repasar esto así rápido. Lo primero que necesitamos es, bueno, a lo que queremos llegar es a tener una función de estado que nos describa un gas ideal. Bueno, primero vamos a definir el gas ideal. O sea, suponemos que son, que tenemos gases a temperaturas altas y presiones bajas. Y después esto lo vamos a ver con mayor precisión. Sea, de manera que esté muy diluido. Y de esta forma, las moléculas que componen al gas, pues no interactúan entre ellas. O sea, pensamos que las moléculas que componen al gas está cada una moviéndose por su lado y no hay choques entre ellas, o hay muy poquitos choques. Eso quiere decir que no haya interacción entre las moléculas. Y en esa aproximación le llamamos un gas ideal. Y esto de temperaturas altas, en realidad es temperaturas altas con respecto a la temperatura a la que el gas se vuelve líquido, que por lo general son temperaturas muy bajas en grados centígrados. Entonces, esto no quiere decir necesariamente que sean temperaturas altas en grados centígrados, podemos estar a 0 grados y seguimos estando en esta aproximación de gas ideal. Entonces, acuérdense de eso. Simplemente con respecto a la temperatura a la que el gas se vuelve líquido. O sea, sería el punto de licuefacción del gas. Si estamos muy por arriba de esas temperaturas, pues está bien. Y presiones bajas, pues lo podemos tomar así como un límite aproximado, unas 100 atmósferas, que estemos por abajo de unas 100 atmósferas, pues seguimos teniendo esta aproximación de gas ideal, donde las moléculas que lo componen, pues no interactúan mucho. Bueno, y entonces tenemos estas variables para describirlo, las que ya habíamos visto. Presión, volumen, temperatura y número de moles. Y tenemos estas cuatro variables. Y lo que queremos es encontrar una ecuación que nos dé cómo se comporta el gas cuando está en equilibrio. O sea, cuando ya no están cambiando estas cuatro variables termodinámicas. Y a eso le llamamos una función de estado. Aquí lo vamos a hacer para el gas ideal, pero pues en principio podríamos tratar de encontrar una función de estado para cualquier sistema termodinámico. O sea, esto sería simplemente una relación o una función que nos relacione todas las variables que describen a nuestro sistema. Eso es lo que llamamos una función de estado. O sea, así en general lo podemos poner como una función que dependa de todas estas variables. Y lo podemos poner igualado a cero. Esto nada más para ejemplificar que aquí lo que estamos buscando es una ecuación, a final de cuentas, una ecuación que nos relacione todas las variables que describen al sistema termodinámico, que en este caso pues, es este gas ideal. Bueno, entonces podemos llegar a esta de forma teórica, pero ahorita vamos a ver la aproximación experimental, porque para ver la teoría de dónde sale la función de estado, pues hay que ver todo a nivel molecular y eso es lo que van a hacer el siguiente trimestre en cinética. Porque vamos a estudiar todo de forma macroscópica. Entonces, podemos pensar en un dispositivo experimental que de manera que podamos cambiar todas estas variables. Entonces, suponemos que tenemos aquí nuestro gas ideal y pues está acá un tanque conectado para que podamos cambiar el número de moles, o sea, podemos añadir gas o sustraer gas. Le ponemos acá un pistón que además de cambiar el volumen, pues también nos cambia la presión. Si cambiamos el volumen puede cambiar la presión.
Lo conectamos a una fuente de, bueno, podemos ahí una fuente de calor, de manera que podamos cambiar su temperatura, aumentarla o disminuirla. O sea, aquí está ejemplificado que la podemos aumentar, también la podríamos disminuir. O sea, añadirle calor o quitarle calor para cambiar la temperatura. Y todo eso, pues lo podemos ir registrando esos cambios, ¿no? Aquí con un manómetro, pues, checamos la presión, termómetro la temperatura, podemos medir el número de moles, calcularlo y calcular también el volumen. Entonces, como tenemos cuatro variables, en principio lo que podemos hacer es dejar dos fijas y cambiar las otras dos y ver qué relación hay entre esas dos variables que están cambiando. O sea, dejamos dos constantes para que sea más sencillo. O sea, podemos dejar también una constante y ver cómo cambian las otras tres. Por ejemplo, dejamos la presión constante y ver cuál es la relación entre estas tres, pero es más sencillo si de entrada dejamos dos de estas variables constantes y vemos cómo cambian las otras dos. Hay varias posibilidades. De hecho, como tenemos cuatro variables, si las tomamos de dos en dos, tienen en principio seis combinaciones posibles de todas estas. De hecho, basta con cuatro de ellas, incluso tres, pero vamos a poner aquí cuatro. Y todo esto se hizo originalmente, históricamente, experimentalmente. O sea, fueron distintos investigadores, pues fueron cambiando aquí, viendo qué pasaba con los gases cuando cambiaban estas variables. Y a cada una de esas posibilidades, entonces se le llama una ley de los gases, según la gente que lo estudió. Pero al final de cuentas, todas esas se resumen en la ecuación del gas ideal. Entonces, vamos a ponerle el nombre que se le asocian a estas relaciones. Ponemos aquí la ley. Ponemos qué es lo que dejamos constante y cómo se relacionan las variables que nos quedan. Aquí voy a poner aquí tres columnas para ver esto. Entonces, en principio podemos dejar los números de moles constantes. El número de moles constantes, no le cambiamos acá la cantidad de gas. Y vemos también, o sea, dejamos el número de moles constantes y cada una de estas tres por separado, presión, volumen y temperatura. Sea, que tengamos estas opciones. Dejamos constante primero el número de moles y el volumen. Y número de moles y temperatura. Número de moles y presión. Las otras seis opciones serían dejar acá volumen y temperatura, volumen y presión. Vamos acá. Volumen y temperatura, volumen y presión. Y me falta una que es temperatura y presión. Voy a poner esa última. Faltarían acá otras dos combinaciones, la que les digo, volumen y temperatura y volumen y presión, para considerar todas las posibilidades de dejar dos de estas cuatro constantes. Bueno, pero con estas de aquí es suficiente. Entonces, si dejamos el número de moles y el volumen constante, entonces lo que puede variar, pues, es la presión y la temperatura. Estas son las dos que nos quedan. N y B lo estamos dejando constantes. Pues nada más cambiamos la presión y la temperatura. Hacemos varias mediciones y vemos cómo se relacionan esos dos, si es que hay alguna relación. Y lo que resulta aquí es que la presión en este caso es proporcional a la temperatura, directamente proporcional. Acuérdense de este simbolito que significa proporcional.
Entonces, como son proporcionales, ahorita no sabemos todavía cuál es la constante de proporcionalidad, pero si sabemos que son proporcionales presión y temperatura cuando número de moles y volumen son constantes, entonces eso también lo podemos escribir como el cociente de presión entre temperatura, pues tiene que ser igual a una constante. La constante de proporcionalidad que hay aquí entre los dos. Esta es otra forma de escribir esto mismo, ¿no? Y esta se conoce como la ley de Gay-Lussac. Lo checo bien. Que fue quien primero estudió este tipo de relaciones, ¿no? Luego, si mantenemos constante el número de moles y la temperatura, entonces lo que puede cambiar es la presión y el volumen. Nuevamente, pues hacemos varias mediciones, que de hecho esto es lo que ustedes van a hacer virtualmente, ahí en el laboratorio este virtual, van a reproducir algunas de estas leyes con un dispositivo como este justamente, ¿no? Entonces, si dejamos estas constantes, puede cambiar la presión y el volumen, y aquí lo que se encuentra es que presión y volumen son inversamente proporcionales. Que lo podemos escribir así. La presión es inversamente proporcional al volumen, o lo que es equivalente, la presión por el volumen, tiene que ser igual a una constante. Que no tiene que ser la misma constante de acá. Entonces, estamos diciendo que aquí en este caso este cociente y acá este producto, pues son constantes. Bueno, y esta es la ley de Boyle. Boyle. Luego, si mantenemos constantes el número de moles y la presión, lo que podemos variar es el volumen y la temperatura. Y en ese caso encontramos algo parecido a la primera. El volumen es proporcional a la temperatura. Entonces acá también lo podemos poner como un cociente, volumen entre temperatura es igual a una constante. Esta debe ser la ley de Charles. Y la última que necesitamos es si mantenemos constante temperatura y presión, pues ahora sí cambiamos número de moles y volumen. Y aquí también hay una relación de proporcionalidad directa. Podemos poner en este caso, lo que se encuentra es que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Vamos a escribir como volumen entre número de moles es igual a una constante. ¿Sí? Y bueno, escrito acá de esta forma, pues también lo podemos escribir al revés. O sea, N entre B, pues también tiene que ser igual a una constante, que sería simplemente el inverso de esta constante que está aquí. Bueno, ahí está, es la ley de Avogadro. Entonces, en química, pues se las enseñan así por separado, ¿no? Como cada una de estas. Les gusta más así verlo por separado. En realidad, todas estas nos llevan a la ecuación de estado del gas ideal. Todas estas las podemos combinar en una sola. Y entonces, bueno, lo voy a escribir acá. Si juntamos todas estas relaciones y además nos fijamos en que supongan que se les ocurre, simplemente si no tienen nada mejor que hacer, se les ocurre graficar este cociente, presión por volumen, entre el número de moles
por temperatura contra la presión del gas, que es lo que está aquí ejemplificado en esta gráfica. Entonces, en el eje Y graficamos todo este cociente, presión por volumen entre el número de moles por temperatura, y en el eje X pues está la presión. Y, bueno, toman ahí varios valores experimentales para distintos gases, como están aquí ejemplificados. Lo extrapolamos hasta el punto donde la presión es cero, donde sería la presión cero del gas. Y resulta que todos convergen a este mismo valor. Convergen a un punto fijo, depende acá de las unidades en que estén estos. En el sistema internacional, este cociente pues tiene unidades de joules sobre mol por Kelvin. La N pues es el número de moles, está en moles. La temperatura, acuérdense, la estamos midiendo en kelvins. Y acá la presión por el volumen tiene unidades de energía, al final de cuentas, que también es fácil de ver. Así rápido, acuérdense que la presión es fuerza entre área, ¿no? Magnitud de la fuerza entre área, entonces, si nos fijamos nada más en las unidades de presión por volumen, en el sistema internacional tendría unidades de newton, la presión entre metros cuadrados, que es el área, por el volumen, que tiene de metros cúbicos. Entonces cancelamos esta con esta de acá, con metros cuadrados, nos quedan más un metro arriba. Entonces esto nos queda newtons por metro, y acuérdense que esa es la definición del joule, justamente, ¿no? De que venía de la definición de trabajo también, de fuerza por distancia. ¿Bien? Entonces esto nos queda en joules. Entonces esto que está acá arriba, este producto de presión por volumen, tiene unidades de joules. Y lo de abajo pues es mol por Kelvin. Bueno. Entonces si hacemos eso, graficamos este cociente contra la presión y lo extrapolamos a donde la presión de los gases sería cero, todos convergen a un mismo punto. En el caso del sistema internacional, pues eso tendría este valor de 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Y esto sucede para cualquier gas en esta aproximación de gas ideal. Entonces a esto se le llama, a este valor se le llama la constante universal de los gases. Y lo anotamos por R. Y entonces podemos igualar este cociente pues a ese valor, que es el mismo para todos los gases. Le ponemos que presión por volumen entre NT es igual a R. Y justo esto pues es la ecuación que estábamos buscando. Me acostumbro a escribirla así, simplemente pasamos multiplicando la N por T. Y tendríamos que presión por volumen es igual a NRT. Y justo esta entonces pues es la ecuación de estado del gas ideal. Es una ecuación que nos relaciona las cuatro variables que describen al gas. Bueno, y aquí estos valores pues los toma cuando está en equilibrio. Entonces, la R esta pues tiene este valor de 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Ahora, como les había dicho antes, si se acostumbra también la presión expresable en atmósferas, de hecho aquí está en atmósfera, y el volumen en litros, es muy común, sobre todo en aplicaciones de química, la presión se da en atmósferas y el volumen en litros.
Y entonces simplemente habría que, si lo queremos expresar, esta misma constante en unidades de atmósfera por litro, en vez de joules, ya vimos que esto de acá pues, es en unidades de joules. Habría que convertir esto con newtons por metro a unidades de atmósferas y litros. Si hacemos eso, entonces cambia el valor. Aquí vamos a tener 0.08206 y de arriba sería atmósfera por litro. Lo de abajo se queda igual. Mol por kelvins. Entonces son dos valores, apréndanselos. Este es muy útil cuando tenemos presión en atmósferas y volumen en litros para no estar haciendo la conversión al sistema internacional. Utilizamos directo este valor. Si todas las unidades están en el sistema internacional, pues hay que usar este valor. ¿Okay? Bueno, y algo muy importante aquí también es que la temperatura, o sea, todas estas relaciones, todo esto que les puse aquí, son válidas siempre que la temperatura esté medida en kelvins y que estemos hablando de la presión absoluta. Entonces, eso es importante. Pues aquí la temperatura siempre está en kelvins. Y P es la presión absoluta. ¿Qué quiere decir eso? En la presión absoluta simplemente la presión manométrica más la presión atmosférica. Bueno, no, aquí para que no se olvide, esta de aquí es presión manométrica. Manométrica. Y esto de acá es la atmosférica. Pues la suma de esas dos es a lo que llamamos la presión absoluta y esa es la presión que entra aquí en la ecuación de estado del gas ideal. Acuérdense, esta P siempre es presión absoluta y la T, la temperatura siempre tiene que estar en kelvins. De lo contrario, pues ya no se cumple esta relación. Y la presión manométrica, pues es simplemente, uy, es la presión que mide el aparato con el que estamos midiendo la presión, el manómetro, por eso se llama presión manométrica, la presión interna de lo que está midiendo aquí, ¿no? Y por ejemplo, aquí este manómetro conectado aquí, pues mide la presión acá dentro del gas. A esa presión habría que añadirle la presión atmosférica del lugar donde estén. Y eso es lo que llamamos la presión absoluta. ¿Okay? Y esa presión es la que aparece acá en estas relaciones. Entonces, simplemente la presión medida por el aparato más la presión atmosférica. Bueno, en todos los ejercicios y demás, pues siempre vamos a suponer que ya tenemos la presión absoluta. A menos que explícitamente diga el problema que es la manométrica. ¿Okay? Vamos a suponer que aquí ya siempre le añadimos la presión atmosférica para que ya no haya acá este problema alguno. Bueno, solo tengan cuidado con eso. Y entonces aquí de nuestra ecuación de estado del gas ideal, pues pueden verificar que realmente obtenemos todas estas de acá. Lo que históricamente se conocía por separado como la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro, en realidad es una sola ecuación que llamamos la ecuación de estado del gas ideal. De aquí se pueden reproducir todas. Por ejemplo, la ley de Boyle. Uy, me pasé los problemas. No, bueno.
quedamos que la ley de Boyle era si si número de moles y temperatura permanecen constantes, tenemos nuestra ecuación del gas ideal. Si dejamos constantes número de moles y temperatura, entonces podemos despejar todo lo que es constante. Por ejemplo, acá ponemos presión, el volumen lo pasamos dividiendo. Y todo lo que queda aquí en el numerador, pues es constante. La R, pues es la constante universal de los gases. Y estamos suponiendo que N y T son constantes. Entonces, al final de cuentas, pues esto nos queda una constante entre el volumen. Y eso es lo que teníamos de la ley de Boyle. O sea, justamente, si el número de moles y la temperatura son constantes, pues la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Okay? Y ustedes pueden verificarlo para las otras tres, que todas se reproducen a partir de la ecuación de estado del gas ideal, tomando las variables constantes que habíamos supuesto. Bueno. Y esta forma de describirlo así, como está aquí, pues también, esto también lo podemos poner así, ¿no? Por ejemplo, para este caso, entonces la presión por el volumen, pues es igual a una constante. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la constante? Pues nRT. La R no cambia, pues aquí depende de cuál es el valor de N y T que estamos dejando constante. Bueno, entonces todas estas relaciones escritas de esta forma también las podemos escribir como, o sea, una forma equivalente es entonces que podemos relacionar dos estados de equilibrio del gas mediante esta ecuación. O sea, podemos poner que la presión inicial por el volumen inicial, pues tiene que ser igual a la presión final por el volumen final. ¿Okay? Y muchas veces escribirlo de esta forma, pues es útil para resolver los ejercicios. Es equivalente a lo que arriba, ¿no? Como el producto de presión por volumen es constante, entonces cualesquiera dos estados de equilibrio, pues deben estar relacionados de esta forma. Presión por volumen 1, pues tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Y lo mismo para todas las demás, ¿no? Por ejemplo, si os había dicho que si dejamos constante el número de moles y el volumen, si N por V son constantes, entonces de la ecuación del gas ideal podemos despejar que despejamos el volumen. El volumen lo pasamos dividiendo. Y también la temperatura la pasamos dividiendo a la presión. Entonces nos quedaría así. Presión entre temperatura sería igual a NR entre P. Y todo esto pues, es una constante, porque N y V son constantes. Esta era la ley de Gay-Lussac, ¿no? Pues igual aquí lo podemos escribir como una relación entre dos estados de equilibrio. La presión 1 entre la temperatura 1 pues tiene que ser igual a la presión 2 en la temperatura 2. Bueno, entonces creo que esto era todo lo importante que necesitan saber de la ecuación de estado del gas ideal. Y pues ahora sí vámonos a resolver unos ejercicios rápidos. Creo que no se me pasa nada. No lo sabemos. Esto no se los había mandado, pues se los mando ahorita y al rato se los pongo ahí en ubicua. Los voy a mandar aquí por el chat.
Ahí está. Sí. Gracias. Bueno. Pues vamos a hacerlos rápido, ¿no? Muy sencillos. Bueno, aquí tenemos en el primero, pues tenemos un gas ideal originalmente con esta presión de 0.85 atmósferas y esta temperatura de 66 grados centígrados. Y luego se expande hasta que el volumen, la presión y la temperatura finales tienen estos valores: 94 mililitros, 0.6 atmósferas y 45 grados centígrados. Y hay que encontrar el volumen inicial. Bueno, esto se puede hacer con estas relaciones que les haya puesto, o sea, relacionando dos estados de equilibrio. Yo creo que este es más rápido si simplemente calculamos el número de moles. Aquí se supone que el número de moles no está cambiando. Y tenemos, para el estado final, pues tenemos el volumen, la presión y la temperatura. O sea, tenemos tres de las cuatro variables. Podemos despejar el número de moles. Vamos a hacerlo así. Ya tenemos entonces 3 por V igual a nRT. Despejamos el número de moles. Nos queda que esta es presión por volumen entre RT. Y tenemos todos esos valores para el estado final, ¿no? Pues nada más los ponemos ahí. La presión son 0.6 atmósferas. Y el volumen son 94 mililitros. Entonces nada más hay que ponerlo entre litros. Ponerlo en litros. O sea, dividimos entre 1000. Pues lo ponemos como 0.094 litros. Entonces justo aquí, como estamos utilizando atmósferas y litros, pues vamos a usar el valor de R que está en atmósfera por litro. Quedamos que era 0.08206 atmósfera por litro entre mol Kelvin. Y la temperatura que está en grados centígrados, pues simplemente hay que convertirla a Kelvins, sumándole 273.5. 245 más 273 quedaría aquí 318, ¿no? Sí, profe. Punto 15, ya en Kelvins. Y ya está, ¿no? Con eso nos da el número de moles. Entonces chequen cuánto da esto. Esto debería de quedar. Bueno, queda algo muy chico, ¿no? Como 0.02. Bueno, según yo, a ver, chéquenlo. A mí me dio 2.16 por 10 a la menos 3. Sí, me falta un 0.002, ¿no? Ahí está. Pues son poquitos moles porque, pues, de hecho, el volumen es muy pequeño, ¿no? Pues lo tenemos aquí en mililitros. Bueno. Esto, pues, quedan moles a final de cuentas, nada más. Es la medida que tendríamos, ¿no? 0.002 mol del gas que sea. La atmósfera por litro se va con esto de acá. Y los que se van con estos.
y el mol que está dividiendo, pues pasa arriba, entonces nos queda mol. Bueno, ya tenemos ahí el número de moles. ¿Y para qué quería eso? A lo que quiero es el volumen inicial, ¿no? Entonces, si el número de moles no está cambiando, pues al inicio de este mismo, ya tenemos la N, tenemos la presión inicial y la temperatura inicial. Entonces, simplemente hay que despejar ahora el volumen de la misma ecuación de estado del gas ideal. Ahora despejamos el volumen. Ya nos quedaría así, ¿no? Lo sustituimos, lo que teníamos del número de moles, 0.002. El valor de R, lo dejamos, lo seguimos usando en la atmósfera por litro. Mol por Kelvin. Me falta acá la temperatura. La temperatura inicial era de 66 grados centígrados más 273. Queda 339, ¿no? Con 15. Y todo esto entre la presión inicial, que era 0.85 atmósferas. Bueno, y eso nos debería dar el volumen inicial. En principio, debe ser más pequeño que el final, ¿no? Porque aquí dice que se expande. Nos debe dar algo menor a estos 94 mililitros. Más para checarlo así rápido. Ok, entonces se hacen este cálculo. Les debe de quedar como 71 mililitros, ¿no? A mí me salió 0.065, profe. ¿65? Uh-huh. Si tienes aquí 339.15 de temperatura. Sí. A mí me salió 0.065. Ok, entonces está bien. Vamos a ponerle, creo que acá lo voy a aproximar. .065. ¿Es lo que les queda? Sí. Okay. Litros, ¿no? Entonces serían 65 mililitros. ¿Sí? Entonces, pues está bien, en principio. Este volumen, pues es más pequeño que el volumen final, porque el gas se expandió. ¿Sí? Ahora fíjense aquí, está medio extraño porque el gas se expande, la temperatura disminuye, pasó de 66 grados centígrados a 45 grados centígrados, y la presión también disminuyó. Disminuye la presión de 0.85 atmósferas a 0.60. O sea, disminuyen presión y temperatura, pero el volumen aumenta. ¿Cómo podría pasar eso? O sea, que por lo general, si aumentamos la temperatura, lo que esperaríamos es que aumente la presión y aumente el volumen. Aquí aumenta el volumen, pero la presión y la temperatura disminuyen. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero en principio este es un ejemplo de un proceso adiabático, por ejemplo.
donde no hay intercambio de calor. Después vamos a ver cómo es posible esto. O sea, sería una expansión adiabática. Ok. Entonces ya tenemos aquí el resultado, ¿no? Vamos por el otro. Tenemos la llanta de un automóvil. Se llena a una presión manométrica de 200 kilopascales a 10 grados centígrados. Después de conducir 100 kilómetros, la temperatura dentro de la llanta se incrementa a 40 grados centígrados. ¿Cuál sería aquí la presión final? Lo que hay que encontrar. Aquí tenemos la presión manométrica. En principio hay que utilizar la presión absoluta. No dice dónde está situado, ¿no? O sea, vamos a suponer que es una atmósfera, que sería a nivel del mar, ¿no? Una atmósfera. En realidad la presión atmosférica pues depende de la altura a la que estén con respecto a la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, vamos a suponer que es una atmósfera. A esta presión manométrica hay que añadirle entonces el valor de una atmósfera y las temperaturas convertirlas a Kelvin. Bueno, entonces fíjense aquí qué podemos tomar como constantes, si es que algo. Suponemos que el número de moles no está cambiando, o sea, no le vamos a quitar aire a las llantas ni le vamos a poner. Y vamos a suponer que el volumen tampoco cambia, ¿no? A menos que se poncha la llanta. Podemos suponer que el número de moles y el volumen son constantes. Y lo que está cambiando, pues, es la presión y la temperatura. Bueno, entonces déjenme ponerlo acá. Acá no otra hoja nueva. Entonces tengo mi ecuación del gas ideal. Si el número de moles y volumen no cambian, entonces lo puedo escribir como presión entre temperatura, pues es igual a NR, y el volumen lo paso acá dividiendo. Y entonces todo esto es una constante. Es justo como el ejemplo de la ley de Gay-Lussac, ¿no? Esto es constante. Y tenemos acá, el problema nos da la presión inicial y la temperatura inicial y la temperatura final. Lo queremos la presión final. Entonces aquí sí nos conviene utilizar esto de que presión entre temperatura es constante para los dos estados de equilibrio, ¿no? Al inicio y al final. Pues lo ponemos como presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre la temperatura 2. Tenemos presión 1, temperatura 1 y temperatura 2. Lo que queremos es simplemente la presión 2. Y aquí pues ya es fácil despejarlo, ¿no? La temperatura 2 la pasamos multiplicando. Nos va a quedar temperatura 2 entre temperatura 1 por la presión 1. Pues de hecho, aquí ya está resuelto el problema. El chiste ya nada más es sustituir bien los valores numéricos de estas dos, ¿no? Entonces quedamos que la temperatura 2 era de 40 grados centígrados, ¿no? Ya. Temperatura 2, 40 grados, entonces le sumamos 273. Nos queda 313.15. La temperatura 1 era la de 10 grados centígrados, le sumamos el 273, pues queda 283.15. Ya están Kelvins. Y la presión
uno era de 200 kilopascales, ¿no? Pero era la presión manométrica, o sea, la presión con la que miden la, del aparato este que mide la presión de las llantas. Que por lo general, cuando miden la presión de las llantas, eso está en PSI, ¿no? Si alguna vez han checado la presión de las llantas de un coche, por lo general viene en PSI, que son otras unidades de presión, estos de, las iniciales de pound, per inch. Per square inch. Son las siglas en inglés de esto, de pound per square inch, que simplemente libras por pulgada cuadrado. Al final de cuentas son unidades de presión también. Las libras utilizadas como unidades de fuerza, sería el, peso de hecho, y las unidades de área pues son pulgadas cuadradas. Esto se sigue utilizando todavía mucho para la presión de las llantas, ¿no? Se puede convertir a pascales o a atmósferas, a lo que quiera. Ahí en la tabla les, creo que también vienen estas de, PSI. Bueno, entonces cuando van a la gasolinera y miden la presión de las llantas, lo que están midiendo es la presión manométrica del interior de las llantas, que es la que está reportada aquí, de 200 kilopascales. A eso simplemente le añadimos la presión de equivalente a una atmósfera. Y chequen ahí en su tabla de conversiones. Una atmósfera es igual a 101.300 y algo pascales. Pues vamos a redondearlo a 101.300 no sé qué pascales. Vamos a ponerle entonces 325, profe. 325, ¿no? 101.325 pascales. Pero como la original es, tenemos 200 kilopascales, pues nos podemos obviar esta parte. Un poquito el error que metemos ahí, vamos a ponerlo como 101 kilopascales. Para que sea más fácil. Entonces, estos 101 kilopascales hay que sumárselo a la presión manométrica y entonces la presión absoluta pues, serían los 200 que teníamos. Kilopascales más 101 kilopascales de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, esto nos queda la presión absoluta de 301 kilopascales. Y esa es la que ponemos acá en la ecuación del gas ideal. Y ahora sí, pues nos hagan esto. A ver cuánto les da. Debería de quedar. Como 330, ¿no? 332.89. Ok. Entonces, vamos a redondearlo a 333, ¿no? Kilopascales. Ya está. Esa sería la presión absoluta después de recorrer los, 100 kilómetros. Si a esta... A estos 333, ahora le restan otra vez la presión atmosférica para encontrar la presión manométrica. Después de recorrer los 100 kilómetros, si checan la presión de las llantas, ¿cuánto les daría aquí? Después de 100 kilómetros, que es lo que decía el problema. La temperatura había aumentado a 40 grados, ¿no? Centígrados.
digamos que checan las llantas inicialmente, pues como tenemos esto de los 200 kilopascales, si checan la presión de las llantas, luego lo checan después de recorrer 100 kilómetros cuando aumentó esta temperatura. Nos da esto, a esto le restamos la presión atmosférica, simplemente para obtener la presión manométrica. Nos quedaría 333 kilopascales menos 101. Sería la presión atmosférica. Entonces nos quedaría 200. Kilopascales. ¿Sí? Pueden checar este porcentaje. ¿Cuánto es el incremento? Originalmente teníamos 200 kilopascales, ¿no? Y luego acá tenemos 232. 35, 15, pues el incremento es como de un 15%, ¿no? Bueno, ustedes chequenlo. Con respecto al inicio. Ay, y bueno, estoy haciendo todo esto nada más para que vean por qué siempre les recomienda que chequen la presión de las llantas cuando están frías, ¿no? Para que sea la presión, para que esté bien medida, ¿no? Por ejemplo, si lo hacen así, después de recorrer una distancia, 100 kilómetros aquí, pues entonces la temperatura aumenta y les va a marcar una presión más grande, ¿no? Entonces, si quieren saber si sus llantas están bien, por eso siempre recomiendan que las chequen cuando están frías, ¿no? Bueno, esto ya no será un extra para compararlo. Pues la respuesta era esta, ¿no? Esta es la presión final absoluta. Si queremos la presión manométrica, pues simplemente le restamos la atmosférica. Nos da esta, ¿no? Esta sería la presión que va a marcar en las llantas después de estas condiciones. Ya está. Vámonos con el último. Que tenemos un gas confinado en un tanque a 11 atmósferas y 25 grados centígrados. Si se extraen 2/3 del gas y la temperatura se incrementa a 75 grados centígrados, hay que encontrar la presión del gas que quedó en el contenedor. Bueno, aquí en realidad pues son dos procesos, o sea, tenemos estos valores iniciales. Luego le quitamos 2/3 del gas y luego subimos su temperatura a 75 grados centígrados. ¿Sí? Pues más sencillo aquí tomar esto como uno solo. O sea, vamos a tomar el estado inicial y el estado final cuando ya le quitamos 2/3 y ya subimos la temperatura. ¿Sí? Entonces, aquí qué es lo que permanece constante. ¿Qué se les ocurre aquí que no cambia? Puede ser que todo cambie, puede ser que... ¿La presión? La presión, bueno, es así, esperamos que cambie, porque aquí tenemos 11 atmósferas y justo me están preguntando cuál es la presión del gas, ¿no? ¿Qué queda? Entonces, la presión sí va a cambiar. La temperatura, pues también cambia. Aquí tenemos ¿el volumen? El volumen, ¿sí? Sí, puede ser el volumen. O sea, desde aquí la presión, pues sí, sí va a cambiar, ¿no? Porque nos están preguntando cuál es la final. La temperatura está cambiando. Le estamos quitando gas, entonces también va a cambiar el número de moles. Lo único que se mantiene aquí constante, pues es el volumen, ¿no? O sea, estamos suponiendo que el tanque, pues no lo aplastamos ni nada.
el tanque está ahí rígido, pues el volumen que ocupa el gas es siempre el mismo. O sea, aunque le saquemos gas, el volumen pues va a ser siempre el volumen del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, si no le hacemos nada al tanque, el volumen es constante, ¿no? Bueno, entonces vamos a usar eso. Pues acá teníamos para otra. Siempre partimos de la ecuación del gas ideal y ya vemos qué necesitamos. Entonces, si el volumen es constante, de hecho es lo único constante, aparte de la constante universal de los gases, vamos a despejarlo de manera que nos quede volumen y número de moles, y R de un lado. Nos conviene ponerlo así. La presión y dividimos entre el número de moles y la temperatura, ¿no? Y del lado derecho entonces nos queda la constante dividida entre el volumen. El volumen lo paso acá dividiendo a la R. Y N y T que estaba multiplicando los paso dividiendo la presión, ¿no? Nos queda así. Si el volumen es constante, entonces todo esto que está del lado derecho es constante. Y entonces este cociente lo podemos relacionar para dos estados de equilibrio. Ponemos presión inicial entre el número de moles inicial por la temperatura inicial. Tiene que ser igual a la presión final. El número de moles final por la temperatura final. ¿Sí? Y una vez que ya tienen relaciones de este tipo, ya nada más es despejar la variable que están buscando. En este caso, pues es la presión 2, ¿no? La presión final. Otra vez. Pues vamos a despejarla. Simplemente N2 y T2 pues pasan multiplicando del otro lado. Entonces nos queda que la presión 2 es N2 por T2 entre N1 por T1 por la presión 1. ¿Sí? Esto pasa acá multiplicando y pues ya está aquí la presión 1. Y nuevamente, pues aquí ya nada más es sustituir, ¿no? Tenemos el número de moles. No tenemos el número de moles inicial, pero nos dicen que le sacamos 2/3 del gas. Si le quitamos 2/3, entonces nos queda nada más 1/3, ¿no? Eso quiere decir que el número de moles final es igual a 1/3 del número de moles inicial. Pues ya le sacamos 2/3, ¿no? Nos quedó 1. Entonces, esa condición la ocupamos aquí. N2 es 1/3 de N1. Y entonces no estamos a ver cuánto vale, cuáles son los números de moles inicial, porque se cancelan, ¿no? Tiene el cociente. Ya nos hay que estudiar el cociente de las temperaturas y la presión. Entonces nos queda 1/3, la temperatura 2, ¿qué? ¿Cuánto les había puesto? ¿75, no? Sí, profe. Okay. 75. Le sumamos 273. Acá nos queda 348.15 Kelvin. Y
La inicial que era de 25 grados más 233, 8, 9, 298. 15 Kelvin. Bueno, ya está. ¿Y cuánto les había puesto la presión inicial? Once atmósferas. Ok, esto lo podemos dejar en atmósferas, no hay problema. Aquí, de hecho, ni siquiera tenemos que usar la constante. Pues vamos a dejarlo con atmósferas y ya nada más chequen cuánto vale todo esto. Pues el resultado pues nos debe quedar en atmósferas, ¿no? Los Kelvin se cancelan. Y esto les queda como 4.3. Cuatro punto veintiséis atmósferas. Y ya está, entonces, ¿no? Esta es la respuesta, es la presión final, pues es esto. Y es lo que esperaríamos entonces en este caso. ¿Cómo se compara con el primer problema? Aquí bueno, le quitamos gas, entonces disminuyó la presión. Y en este caso también aumentó la temperatura, ¿no? Bueno. Profesor, tengo una duda. ¿Qué? Es que bueno, yo obtuve 4.28. ¿Esos dos números, pues, son importantes? Digo. No, porque por ejemplo, a la hora de que resuelven los problemas en Ubicua, tiene ahí un margen de error, ¿no? Eso siempre le pongo suficiente margen por los factores estos de redondeo. Ok, sí. Vale, gracias. Pero en realidad, pues lo podríamos redondear a 4.3. Entonces, si ponen 4.25, 4.28, todo eso se los pone bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Pues ya está entonces, ¿no? Son los tres problemas. Ya quedó, entonces. Vamos a detenerlo aquí.